Y lo que vamos a hacer es subir a la momia, vamos a subir al hombro derecho y vamos a mostrar un sarcófago que fue creado en el mismo hombro de la momia. Pero claro, tú llegas allí y ves el cuadrado perfecto, ¿no? En el cemento, en el, bueno, en la masa, en la roca. Lo ves súper perfecto y encima, claro, la profundidad que tiene, lo que dijéramos su profundidad, tampoco es que te dé la sensación de que sea una cisterna, ¿no? Porque es lo que digo, no. Así para recoger agua es algo muy pequeño. O sea, pero lo que tenemos claro es que existe una mano detrás de esa estructura. Sí, sí, solo hay que verlo. Porque hasta el bosque, todo lo que es el bosque colgante. Y es justo, o sea, allí arriba. Justo ahí arriba. Y claro, y la pregunta es, ¿pudieron acceder allí arriba? Yo no tengo explicación. Vamos a ver cómo el lugar está un poco antropizado, sí, también. Sí. Como han colocado piedras, ¿no? Sí. Por el sitio por donde subían. Sí. Pero que en la parte superior también está. Pero que tienes piedras colocadas. Sergio, tienes que ser ducho en el oficio de la escalada, Hombre, para llegar ahí. Tienes que ser valiente y sí. Sí, la verdad es que es bien. Es una obra. Es artístico. Sí, es que todo el bosque, dijéramos que al final tú cuando justo llegar al bosque, que hace como una canaleta, que va haciendo como así unos escaloncitos, justo llegar a lo que es el bosque este colgante, si te fijas, lo primero aparte que es que ves, lo primero que te encuentras de cara es que está hecho, el suelo al menos está hecho, claro. Es decir, toda esa estructura está hecho, ves un conjunto de piedra seca, súper perfecto, y ya lo empiezas a ver, ¿no? De que dijéramos que es toda una plataforma un poco hecha, ¿no? Tú sabes muy bien, Eliseo, que estos lugares están... Las encinas tampoco son tan viejas. Están en sitios así porque esto es un filtro para que no accedan muchas personas. No creo. Empieza una nueva aventura. Empezará otra. Mientras la entrada comienza una nueva aventura. Sí, porque al final el mundo subterráneo es todo un gran mundo por explorar aún realmente. Son regalos que nos han dado y que nos han ofrecido, ¿no? Yo creo al final poder ver estas piedras con estas líneas, con estas formas, ¿no? Que también dan otro sentido, ¿no? Quizás. Es un mensaje indescifrable. El otro día le comentaba a Sergio, digo, esto es como el código QR. Digo, tú ves un código QR, ¿sí?, y no te enteras de nada porque necesitas la aplicación para saber de qué va el tema. Ya. Digo, pues aquí debe de haber alguna historia. Bueno, un código QR no deja de ser un símbolo que te otorga una información, ¿no? Sí. A lo mejor aquí no te hacía falta otro medio, simplemente ya te está otorgando un símbolo, una información. Y parece ser que descubrieron algo en el interior del sarcófago y lo bajaron abajo al monasterio, a la abadía. ¿Vosotros habéis escuchado algo de esto? No, ¿y sabes qué encontraron? Yo no he escuchado nada. ¿Tú no has escuchado nada de esto? No. ¿Subiríamos por aquí o por detrás? ¿En los ojos? Perfectamente. En el altar, ¿no? Con la pasta que siempre decimos. Y el patrón común, los ojos de Dios. Sí. Mira, ¿veis cómo están los pasos hechos? Por donde subían antiguamente. Estamos siguiendo las mismas rutas que hacían antiguamente, ¿no? Sí. Este es un paso alternativo. Pero no deja de ser un paso. Arriba, arriba. Ándele, ándele. Decía Speedy González. Fijaros cómo han trabajado esta piedra. Sin percusión. Todo en blanco. La Lola ya conoce los caminos ya. El trayecto alternativo. Hombre, ya ha pasado por aquí unas cuantas veces, ¿no?
estamos solos, Hoy sí. Hoy. A casi 40 grados. Aquí falta gente, ¿no? Esto bueno, espanta a cualquiera, ¿eh? Aquí corre el airecito, pero... Siempre en estos lugares hay aire acondicionado gratis, ¿eh? Bueno, hay rincones, ¿no? Microclimas. Mira, ¿ves qué recto queda, Eli? El libre y con chanclas. ¿Y por qué no quiere subir descalzo? Si no, sube descalzo también. No, es que sube mejor descalzo. Me gusta más. ¿Cómo pudieron acceder en la antigüedad hasta el hombro de la momia? Ese es un enigma y un misterio, ¿no? Que nunca... Tú y yo siempre nos preguntamos, ¿cómo fueron capaces de acceder a los altares que se hallan en la zona superior de todas estas esculturas? Y la única respuesta que tenemos es que, como mínimo, se parecían a Hércules o Aquiles, y no... Ya me dirás tú, como personas normales no eran. No, pero fíjate el sincretismo que llega hasta nuestros días, ¿no? Que hoy en día tenemos el deporte de la escalada, ¿no? Que consta de llegar a estos lugares, prácticamente, ¿no? A la cima de las agujas. Algo ha quedado implícito en nosotros. Bueno, existen personas capacitadas, como Efren, que sí que pueden subir en libre. Pero los que pueden subir en libre son muy pocas personas. Guay, ¿no? Vaya lance. Estamos arriba en el hombro de la momia. En el hombro de la momia. Y vamos a ver el sarcófago. Y aquí tenemos el sarcófago. Observad dónde está. ¿Habéis visto dónde se encuentra? En la zona superior de la momia, y hemos tenido que subir escalando. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Y cómo pudieron acceder hasta aquí arriba? Observad dónde se halla el sarcófago. Increíble. Increíble dónde estamos. Thank you.
este sarcófago no presenta signos de percusión mecánica en superficie. ¿Lo veis? Fue realizado mediante alta tecnología, cuando el hormigón permanecía en estado blando, en estado hidroplástico. Y combinan el material rojizo, lo que quiere decir que se trata de un centro sagrado. ¿Te has dado cuenta que las paredes del sarcófago no presentan ningún tipo de trabajo? Por ejemplo, si tú quieres excavar en roca un sarcófago de esas dimensiones, lo que necesitas como mínimo es un puntero y una maza. Ya ves, un poco como mínimo. ¿Tú has trabajado hormigón? La piedra, la he tocado, sí, trabajando piedra y... ¿Y qué explicación tienes a que no se observe ninguna marca de trabajo en la superficie de este sarcófago? Tecnología que no conocemos. No tengo ni idea, la verdad. Pero yo también pienso lo mismo, que lo hicieron de una forma que... Que no conocemos. Que nosotros desconocemos. Sí, estoy por ti. La mano las tengo siempre aquí, los dranqui, hasta que no lleguen no... Fijaros lo que cuesta subir aquí arriba y dónde ubicaron el sarcófago este. Que por cierto está vacío, lo han profanado. Guapísimo. ¿Has filmado esto? Está todo hecho, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Quién ha subido aquí arriba a colocar... Fíjate en esto. ...estos bloques? ¿Quién? Mira. Espera, Frank. Y además... Sí. Y además lo más curioso, no han aquí sido... Tú, ¿eh? Sí. Estos bloques no han sido extraídos de la pared. Mira, Eli. Se lo enseñamos a la gente. Observad, antes de llegar al sarcófago ya encontramos estos bloques, que esto es una obra de origen cultural. ¿Esto lo ha hecho la erosión? ¿Vosotros qué creéis? Esto es piedra seca, seguro. Esto lo han hecho precisamente para que no se erosione la tierra en la que ahora vamos a estar aquí. Por lo tanto... En esta fecha, ¿no? Donde está el sarcófago. Por lo tanto, se trata de un talud artificial. Exactamente. Fijaros lo que construyeron aquí arriba, es que... Y esta piedra es muy curiosa, ¿eh? Mucho, es súper guapa aparte. Es muy curiosa. Está fijada. Bueno, esto... Mira todas las piedras, ¿habéis visto este detalle? ¿Veis que es un talud artificial? Mira, aquí había un empedrado. Mira, es un empedrado, lo que quiere decir que se trata de una calzada... importante, porque si no esto sería imposible que esto perdurara aquí. Y esto, ¿ves? Mira, Eliseo, fíjate, igual, ¿ves? Todo montado. Mira, y debajo sí, igual, sí, ¿no? Sí, está clarísimo. Esto había estado prácticamente empedrado. Y ahora fijaros las vistas que tenemos aquí, cómo domina todas las esculturas monumentales de la civilización madre. Son bonitas las vistas desde aquí, ¿lo sé? Sí, ya ves. Pero la verdad es que si no subes aquí arriba no se pueden apreciar de la misma manera. Que yo creo que debería de ser un personaje importante. Bueno, yo creo que no es una tumba. Aquí cabe una persona a lo largo. Sí. Y como ha dicho Efren, troceado también. Porque no, mucha... es otra cosa, pero entonces estamos hablando de una pileta ritual, no de una tumba... ¿Tú cuánto mides, Sergio?
Es alto, ¿eh? Yo soy alto, sí. No Sergio, sé cuánto mido exactamente, pero... Más o menos. 1,85, 1,90. Aquí cabe una persona alta. No, no, quédate un momento, por favor. Sí, sí. No me lo imaginaba, ¿eh? Pensaba que yo no cabía, ¿eh? Aquí. Sí, a ver, realmente. Yo antes decía un niño y realmente no. Bueno, esto hasta que no lo pruebas no lo sabes, Efren. Esto es como todo en la vida. Hasta que no se comprueba... Tú debes de medir casi 1,90. 1,80 y algo, sí. O sea que las medidas son medidas humanas, medidas... Realmente sí. Estamos viendo que sí. Claro, y esto va... ¿Eh? Cuidado, aquí por eso. Ahí, ¿lo has visto? No caigas por aquí que mueres. Aquí hay muerte. Esto es muerte segura. Exactamente. ¿Tú crees que esto puede ser una... No una trampa, sino... Es decir, tú llegas... Tú desconoces a lo que te enfrentas. Vienes aquí por primera vez. Y claro, la trayectoria casi que te conduce a venir por la caída de la muerte. Mira, ¿te has dado cuenta? Realmente si te has fijado bien en la momia, ya sabes que este canal te conduce hacia la muerte, si la ves desde abajo. Claro, sí. Desde abajo ya vienes sabiéndolo. Sí, sí. Si realmente fijado. Te has fijado, has visto. Si no te fijas en estas cosas, por dentro de esta montaña no andas, andarías perdido. Nada, nada. Observad. Dos canaletas en V. Que terminan con esta extraña piedra que colocaron aquí. Fijaros la canaleta. Y yo lo que creo que debe de tener esto es para el culto al agua, ¿no crees? Una canaleta en V que recoge el agua de dos localizaciones diferentes que confluyen, que convergen aquí en el ángulo de la V. El agua viene aquí y baja. Y desciende después por aquí. Bueno, yo creo que es para realizar el culto en esta pileta mientras el agua cae por aquí, porque todo está relacionado a un mismo culto. Esto es ingeniería hidráulica. Y otra vez, ¿vosotros observáis algún signo aquí arriba? De percusión, ¿no? De percutor. Podéis ver las piedras que no están melladas. Que no tienen estigmas. Por ningún cincel. Ni ningún puntero, ni ningún percutor. Nada. Pero lo que sí que podemos observar, Eliseo, mira, si te puedes venir aquí un segundo. Quiero decir que la distancia de esta canaleta, fíjate, aquí se ve, solo llega hasta aquí. Cuidado. ¿Ves la distancia? Por lo tanto, no es un sistema de captación. Sí, pero es que estas paredes engañan, porque cuando llueve, hombre, el agua... Coge todo el agua de toda la superficie de la pared hacia arriba. Claro. Mira si tienes metros cuadrados para recoger agua. Claro. Y además que están diseñadas para recoger cierta cantidad de agua. Esto es para dirigir el agua, no para recogerla. Para dirigirla a este punto en concreto. Sí, sí, sí. Y esto es un verdadero enigma, porque... En la antigüedad. Sí, toma. Nos despedimos del sarcófago y vamos a bajar. Lo que yo creo que no puede ser una historia de... ni de recaptación de agua normal, ni... que no es algo, digamos, que utilizaron los monjes. Eso es lo que yo creo. Estoy hablando del sarcófago. Sí, sí. Porque no tiene ninguna lógica. Vosotros habéis visto lo que nos ha costado subir solamente al collado. A ver,
que si, ¿y dónde está eso? Que si fuera un jardín de una casa, pues a lo mejor pues así rollo decorativo. Puedes entender de que se tenga un recuadro tan pequeño lleno de agua, rollo decorativo, cutre, así. Pero aquí no tiene ningún sentido. No, para almacenaje de agua eso no es. Porque no, porque ni la canaleta. No tiene capacidad para almacenar mucha agua. Ni recogida. No. Es curioso. Bueno, sí. nosotros ya que llevamos aquí observando hace tiempo, ¿no? Todos este tipo de trabajos que se encuentran por la montaña, nosotros decimos que esto es anterior a incluso la época eremítica, ¿no? Que esto... Yo lo que creo... Sea como sea, ¿no? Que quien realizó este sarcófago aquí arriba son los mismos que crearon todo este conjunto escultórico. Porque es que está todo hecho para poder acceder justo al sarcófago. Ojo, para poder acceder quien pueda, porque todo el mundo no puede... Yeah. No puede acceder ahí arriba, o sea que no es algo fácil. No, hombre, y estos trabajos en roca tampoco los hace cualquiera, porque ya me dirás tú. Efren y yo hemos picado aquí roca, ¿verdad? Que sí. En unas rocas caídas que hay delante del refugio. Es conglomerado. Para tratar de darles formas para poder sentarnos cómodamente en ellas y somos incapaces de realizar este tipo de trabajo. Podemos ir vaciando roca, pero dejarlo así, no, como está, de fino. Utilizaron una tecnología, una forma de trabajo que no tenemos ni idea. Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos una línea cultural diferente que nada, que es lo que tú comentabas. O sea, que nuestra línea cultural no tiene nada que ver con todo lo que se hizo. En la antigüedad. Las cosas de antes se hacían para perdurarlas y para poder transmitirlas, ¿no? Un poco con el tiempo. Y las cosas de ahora, en realidad, ¿no? Están pensadas para producir, ¿no? Bueno, y más rollo maquinaria, ¿no? Y para que dure un telediario. Por eso. La obsolescencia. Y veréis que... Así sigue dando faena. Claro. Veréis que en esta pileta... Y pobres, perdona. Faena y pobres. Y pobres. Veréis que en esta pileta no hay marcas de percusión, como siempre ascribimos a estos trabajos. Es alta tecnología. Y se trata de lutita roja, de arenisca. Vale, ya veréis que ahí ese, si fuera hecha percusión, queda grabado, se ven las marcas del trabajo a la perfección. Y ya veréis que aquí no. Es muy curioso, la verdad. Sí, porque aquí se combina. Se combina lo que es el arte monumental con trabajos de obra que dices, bueno, pero... Y esto está hecho. ¿Por qué? Porque combinan un concepto de arquitectura que nosotros sí podemos interpretar desde lo que reconocemos en nuestro mundo. Pero claro, cuando tú dices que una de esas agujas es una figura artística creada por una civilización superior y anterior a la historia escrita, ya dicen... Está sonado. ¿Tú quieres decir que la gente puede concebir el tipo de trabajos que hoy vamos a mostrar, pero no puede concebir que... La gente puede concebir que el resto de la aguja es el mismo trabajo, pertenece a la misma obra. La civilización madre trabaja con un estilo orgánico, es decir, que muy pocas veces vas a ver líneas rectas, y tú lo sabes, claro. O vas a ver ángulos de 90 grados. Ojo que cuando quieren, sí que lo hacen, porque tiene otro significado, ¿vale? Pero en su mayoría puedes ver que todo es orgánico, todo es redondo. Pero claro, cuando nuestra mente ve algo lineal, lo primero que haces es interpretarlo como una obra arquitectónica, porque nos lo ha metido así en la cabeza. Claro. Bueno, porque en cierto modo también ese es el legado que nosotros hemos adquirido, ¿no?, de esta primera civilización. Es muy posible que debido a estos trabajos que se hicieron o quedaron hechos estos primeros trabajos en la roca, pues ahí empieza a surgir, ¿no?, estos conceptos también de construir los templos de este modo lineal, ¿no? Y de, es que para mí todo... Ya saber si no fue así. Toda esta arquitectura sagrada es la madre del cordero. Por eso, pues si estamos hablando del origen, pues... Las catedrales góticas siguen los mismos patrones que puedes observar en Montserrat. Cuando hablamos de marcadores astronómicos. Claro, bueno, porque todo surge de aquí, ¿no? Y cuando hablamos de la ingeniería hidráulica, o sea, por debajo de las catedrales hay
hay unos conductos artificiales de agua, y en Montserrat también sucede lo mismo. Las catedrales fueron erigidas con base al movimiento cíclico de los astros. Exactamente. ¿Vale? Y Montserrat también fue construida con base al movimiento cíclico de los astros.